Vamos a ver la plataforma por un nuevo modelo energético y nos va a contar todo esto Cristina Royce. Hola, buenas tardes. No sé si muchos conocéis a la plataforma por un nuevo modelo energético. Es un colectivo de personas y de organizaciones que estamos muy preocupados por el camino que sigue el sistema energético español. Como plataforma tiene la gran peculiaridad de que une a organizaciones muy diversas, desde organizaciones ecologistas, Ecologistas en Acción forma parte, vecinales, de consumidores, de activismo político-social, de profesionales, sindicatos, también de empresas relacionadas con las energías renovables y con la eficiencia en el uso de energía y de personas adheridas individualmente, más de 3.000 en todo el Estado y más de 300 organizaciones. En el ámbito de los municipios, que es lo que toca hablar aquí, se pueden concretar muy bien los motivos que llevan a pensar que el sistema actual es insostenible. Y esto comienza pues por la cuestión medioambiental, diría yo. El problema del cambio climático está relacionado sobre todo con el consumo de combustibles fósiles, pero también el problema de la contaminación. La contaminación especialmente intensa en las ciudades, ¿no? También los problemas económicos que causa la abultadísima factura energética. No conozco la cifra para Madrid ahora mismo, pero a nivel estatal son 45.000 millones de euros que hay que desembolsarse prácticamente todos los años en importación de combustibles fósiles. Tiene que ver también con la influencia del modelo energético que se elija sobre el empleo, ¿vale? Porque tiene mucha capacidad de creación de empleo y también, por supuesto, con la seguridad en el suministro energético y con la independencia de ese suministro, que es la que permite elegir otra serie de políticas. En el caso de Madrid nos encontramos pues con el núcleo de mayor consumo energético, por supuesto, del país. Más del 11% del consumo de energía del Estado se realiza en Madrid y Madrid en principio no dispone de ninguno de los combustibles que está usando ahora mismo, que son principalmente electricidad para las residencias y lo comercial y gas para, perdón, por supuesto, derivados del petróleo para el transporte y también gas para uso residencial y comercial, ¿no? Sin embargo, aunque esta podría representar la situación en el Estado en general, también sabemos que el año pasado la producción eléctrica fue en un 43% casi de origen renovable. Luego la situación se puede cambiar, pero desde luego no será por lo que se está haciendo en Madrid, porque en Madrid la política energética no tiene realmente una implementación digna de ese nombre, ni siquiera a nivel de los programas que puedan estar moviendo el municipio y la comunidad autónoma a nivel de ahorro, etc. Pero lo que sí se encuentra Madrid es con un gravísimo problema de pobreza energética, es decir, gente que tiene que dedicar una cantidad exagerada de sus recursos a pagar las facturas de energía porque resulta que se las deben a una serie de grandes empresas, muy pocas además, son realmente un oligopolio, que en cuanto no se les paga les cortan el suministro en cualquier situación, ¿no? Nosotros pensamos que el objetivo de una política energética para un municipio como Madrid, aunque por supuesto entendemos extensible a todos, comienza por reducir el consumo, consumir menos, es decir, hablamos de ahorro energético, por consumir mejor, eficiencia energética, impulsar la implementación de las energías renovables y por la lucha contra la pobreza energética que se está convirtiendo en una lacra en nuestro país. La cuestión del ahorro energético probablemente debería comenzar por la transparencia, es decir, hay que tener datos contrastados de en qué emplea un municipio su energía, en qué tipo de industrias, en qué tipo de actividades ciudadanas y sobre todo en qué las emplea el propio ayuntamiento en sus actividades, a cuánto asciende su factura energética, cuántos son los contratos que hace anualmente o periódicamente con las compañías energéticas y en qué condiciones se hacen esos contratos, ¿no? Porque muchas veces esa información no está disponible o es imposible de conseguir. De la auditoría energética, por supuesto, se pueden deducir líneas de actuación.
que por ejemplo pueden comenzar por actuación sobre el parque de edificios de los ayuntamientos, que en una buena parte es de su propiedad, luego puede aplicar medidas sobre él, aunque hay una parte, por lo menos en Madrid, hay una parte alquilada que en principio sería conveniente que fuera abandonada en favor de una mayor ocupación de edificios municipales que no están completamente bien utilizados. Por otra parte, el hecho de que Madrid, por ejemplo, sea tan grande consumidor implica que es una joya, digamos, para las compañías energéticas. Eso debería darle un gran poder a la hora de elegir, especialmente si se hiciera una agrupación de municipios de la zona de una forma mancomunada y se sacara a subasta los contratos de electricidad. Se podrían obtener grandes ahorros e imponer condiciones convenientes para la sociedad de los municipios. Esto, por ejemplo, este tipo de compra mancomunada la han hecho los hoteleros del país y han conseguido importantes ahorros, ¿no? En una ciudad, un aspecto de actuación de ahorro energético tiene claramente que ver con el transporte, porque los ayuntamientos tienen todas las competencias sobre el transporte en su ciudad. Y esto tiene que pasar por incentivar el transporte público en oposición o en detrimento del transporte privado, que realmente es el que ha tenido pues todos los beneplácitos y gran parte de las inversiones en este ayuntamiento. Abrir la ciudad al peatón, aplicando políticas de peatonalización de los centros de la ciudad y de los núcleos de los barrios también. Aprovechar la capacidad de transporte en bicicleta, haciendo una red extensa y segura de carriles bici. Por supuesto, pacificación del tráfico en la zona central y limitación de velocidad en las vías de alta velocidad, que desde luego Madrid será en lo que más se ha invertido en realización de vías de alta velocidad en los últimos tiempos. Y luego hay alguna otra medida de valor simbólico, como es la reducción del uso de coches oficiales y que podamos ver a nuestros representantes en el ayuntamiento utilizando también el transporte público. Eso no tiene una gran incidencia práctica, pero tiene un enorme valor simbólico y educativo. Demostraría que eso es importante. Otro aspecto en el que habría que trabajar en una ciudad como Madrid, pero ya os digo que es extensible a muchas otras, es en reducir la huella lumínica. En general, España es un país sobreiluminado en sus espacios públicos, cuando se compara con otros países del entorno europeo. Entonces, habría que limitar estos excesos de iluminación, reduciendo potencia y también limitando los tiempos de encendido. Esto supondría importantes ahorros. Y, desde luego, trabajar sobre el tema de los residuos. Ha sido sumamente interesante la primera charla que hemos oído esta tarde sobre las posibilidades de reciclaje si se adoptan políticas municipales de organización que las favorezcan realmente. Pero, por ejemplo, un aspecto en que un ayuntamiento podría incidir es en la reducción de los envases, favoreciendo el hecho de que se puedan retornar, que se puedan recuperar, no se envíen directamente todo a quemar a las incineradoras, ¿no? Por parte de la eficiencia energética, pues convendría empezar por evaluar los planes de eficiencia ahora mismo en vigor. Seguro que todos recordáis haber visto anuncios del ayuntamiento o de la comunidad también sobre renovación de equipamientos. Cambie usted su caldera, cambie usted sus ventanas, sus instalaciones eléctricas, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que muchos de estos planes detrás no tienen un incentivo económico que los respalde, así que se quedan en propaganda cuando el ciudadano va a acudir a ellos, ¿no? Haría falta una evaluación de la eficacia de estos planes. Y luego el ciudadano está muy solito a la hora de pensar en eficiencia. No tiene los conocimientos, no tiene la educación, no le llega el mensaje, nadie se ha molestado en dárselo. Entonces, el ayuntamiento debería ocuparse de que los ciudadanos tengan un sitio donde acudir y saber qué es lo que pueden hacer, por ejemplo, en sus comunidades de vecinos para mejorar la eficiencia. Por cierto, que sobre este tema, pues probablemente uno de los aspectos importantes es que se separe en los sitios donde tienen provisión centralizada de agua caliente, calefacción, etcétera, se separen los consumos para que cada uno sepa por lo que está pagando y se incentive la reducción de consumo. Y, por supuesto, es muy importante que el propio ayuntamiento, en sus propios edificios, adopte programas de mejora de eficiencia y de ahorro de energía. Eso tendría un efecto, por una parte, ejemplarizante y, por otra parte, una creación de un empleo dedicado y especializado en el sector que arrastraría, digamos, abriría el paso para que los ciudadanos en sus propias residencias puedan realizarlo. Luego,
las renovables. Vale, uno diría, ¿qué puede hacer Madrid en las renovables? Bueno, Madrid no tiene provisión de energías renovables. Y sin embargo, un estudio que hizo el Observatorio Crítico de Energía hace pocos años, respetando todos los espacios protegidos, se podían instalar en la Comunidad de Madrid 500 megavatios eólicos, pero en los tejados de la comunidad se podrían instalar paneles fotovoltaicos y termosolares de agua caliente para dar satisfacción a toda la electricidad consumida por los hogares y al 74% de la energía para producir agua caliente. En conjunto, se podría ahorrar más del 20% de la energía primaria, la energía gas, petróleo, carbón, etcétera, que se utiliza, consumida actualmente en la región. Y el ahorro de costes llegaría a un 15% del presupuesto, más de 2.500 millones de euros, con lo cual las inversiones en 10 años estarían amortizadas. Es decir, económicamente es una barbaridad no hacer esto. Entonces, el ayuntamiento tiene que implicarse en esto, bien creando incentivos para que la gente en sus propias casas pueda instalar paneles fotovoltaicos, por ejemplo, o paneles de agua caliente, dar ayudas a la financiación para que lo hagan, bajar los impuestos, por ejemplo, un 10% de reducción del IBI a los edificios que tengan paneles fotovoltaicos, por ejemplo. Y por otra parte, aparte de ponerlos evidentemente en toda su parque inmobiliario, otra vez por el ejemplo, por la cuestión de ejemplo para los demás y por la cuestión de creación de una infraestructura laboral que pueda abordar todo esto, estaría la cuestión de la compra de energía con criterios de compra de energía renovable y de la promoción de pequeñas empresas que sean capaces de implementar este tipo de energías renovables. Como os digo, con el nivel de ahorros que se pueden conseguir y de reducción de gastos, el ayuntamiento debería ocuparse de ser autosuficiente, le saldría rentable. Lo último de lo que no puedo dejar de hablaros es sobre la cuestión de la pobreza energética. En la Comunidad de Madrid, 500.000 de personas en el año 2012 no podían mantener una temperatura adecuada en sus hogares. Pero es que además otros 220.000 más tenían que gastar más del 10% de sus ingresos en las facturas energéticas. Esto es el límite definido como de pobreza energética. Supone un 13% de los hogares de la comunidad. Es una barbaridad. Y la cuestión es que hay muertes que se pueden declarar atribuibles al problema de no poder mantener tu casa a una temperatura suficiente. La Organización Mundial de la Salud, digamos, ha hecho una serie de estudios estadísticos y dice que el 30% de las muertes adicionales en invierno, en los casos de que no se pueden tener las temperaturas adecuadas, pues llega a ese nivel de muertes, lo cual en la Comunidad de Madrid supone entre 200 y 800 personas, según los límites que se usen, que se mueren al año debido a esto. Estos son datos del 2012, pero la cuestión hasta 2014-2015 no ha mejorado, todo lo contrario. Entonces, el Ayuntamiento tiene que implicarse en esta cuestión, tiene que formular ordenanzas que eviten que a las personas en situación de precariedad económica se les corten los suministros energéticos, apoyando la instauración de un suministro energético básico. Es decir, que si no se puede pagar, que la compañía pueda limitarte la potencia contratada a 1,2 kilovatios, pero que no te pueda cortar el suministro. Y otra cosa que me parece muy importante es que se declare la exención del pago del término fijo de la factura a la gente en situación de pobreza extrema, de la cual los servicios sociales del ayuntamiento se podrían encargar de decidir quién es y quién no y tramitar la cuestión. Esto es bastante importante porque el Gobierno parece decidido a que en ese término fijo que pagamos en la luz, que típicamente es el que pagamos debido a la potencia contratada, cuanto más potencia contrates más paga, pues pretende, eso lo ha subido y lo seguirá subiendo probablemente si pueden, pretenden pagar los desajustes del sistema eléctrico con el consumidor en casa a través de ese término, de manera que aunque tú reduzcas tu consumo porque digas me limito, apago la luz, no uso tal, no uso cual, esto es una parte muy importante de tu factura y al final no consigues ahorrar demasiado dinero. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo. Vale, pues únicamente que el ayuntamiento debería también apoyar la labor de las organizaciones de consumidores en las peleas que tiene la gente contra las grandes compañías. Y esta es la posición. Lunes. Gracias. Los lunes en el Media Lab Prado, estamos ahí a partir de las 6:30 más o menos. Hasta las 9. Muchas gracias. Sí.